En la madrugada viajamos a paso de la patria y embarcamos en la decrépita lancha que diariamente hace el cruce. Sobre la loma que le da nombre, los grandes edificios del sanatorio se divisan desde lejos en la temprana luz del sol. A ambos lados, la costa boscosa desciende hasta niveles de inundación, albergando los ranchos de los 700 pobladores isleños a quienes la presencia del leprosario no ha conseguido intimidar. La edificación es excelente. Todo está limpio, cuidado, paradisíacamente ordenado. Mi nombre es William Harvey. Tengo 50 años de médico, justamente cumplí este año. Esta es una zona de mucha incidencia de lepra. Esta era una enfermedad muy temida, ¿no es cierto?, en forma ancestral. Era un castigo de Dios, según lo que se decía, ¿no es cierto? Mi nombre es Juan Ramón Ferreira, soy profesor de Historia y Educación Cívica en la Escuela Secundaria de Isla del Cerrito desde hace 22 años. Una parte muy rica de la historia de la isla es la que está relacionada con el Hospital Averasturi, una colonia regional que funcionó entre los años 1939 y la década de 1970. Comenzó a funcionar con 256 enfermos aproximadamente, y bueno, que año a año fue incrementándose. Y mi mamá, cuando le dolía un dedo, se encontraba que tenía la infección, ella prendía el candil, ponía la cortapluma, una cortapluma que había comprado ella, la ponía al rojo vivo y después la bañaba en alcohol, bien bañada en alcohol, que se enfríe todo, y se apuntaba el dedo. Buscaba la coyuntura del dedo y se la cortaba y tiraba el tacho a la basura. Pero yo he visto que se sacó 7 dedos ella. Esa parte sí la he visto. Hubo una campaña muy grande por parte del gobierno del Chaco para que la colonia se cerrara y que por lo tanto, bueno, esto se convirtiera en un paraíso turístico. Pero acá el hecho era más drástico, digamos, porque se trataba lisa y llanamente de... Mi papá decía tirar los enfermos al agua. Eso causa mucho malestar en la gente, y Rodolfo Walsh viene en esa época en la cual hay una gran conmoción interna. Me avisan que va a venir un periodista. Va a venir un periodista que quiere hacer unas notas en el sanatorio. Él me dice que eso va a salir en la revista Panorama. Llegamos a Paso de la Patria con el periodista Rodolfo Walsh, y para trasladarnos a la isla del Cerrito, al sanatorio, lo hicimos en la lancha llamada La Tatú. En esa oportunidad me pregunta, ¿qué opina usted, doctor, de la lepra? ¿Qué sé yo? Entonces yo le digo que la lepra es prácticamente una enfermedad no solamente endémica, sino social, en cierto modo. Y entonces le digo que la única forma de erradicar es con el control sanitario y con la educación sanitaria de la población. Mi nombre es Cristina Iglesia. Soy escritora, soy docente, investigadora. Mi padre fue director del leprosario durante muchos años. Y bueno, ahí en una de esas apareció Walsh, y con su insistencia, que yo, por supuesto, ni yo, ni mi padre, ni nadie sabía que era Walsh. Lo único que yo recuerdo de Walsh era su insistencia periodística por conseguir la nota. Yo dije, pero este hombre se va a quedar acá amanecer, porque mi padre dejaba amaneciendo a otros periodistas. Le dije, por favor, no lo espere, usted ve toda la gente que hay ahí, que no está atendiendo a nadie, o sea, francamente no tiene sentido esperar. Pero él esperó. Mi padre les dio la llave de esta, que era nuestra casa en la isla, a Rodolfo Walsh y Pablo Alonso. Lo que está clarísimo, digamos, para mí, es que ahí había una apuesta. O sea, de mi viejo, que, bueno, tome la llave, vaya, pregúntelo. ¿Vos te imaginás lo que eran dos? Un periodista de Buenos Aires suelto acá en ese momento. Es extraordinario el artículo. Primero porque se vino acá, porque estuvo en la casa nuestra, hablando con la gente, ¿no?, libremente. Y segundo porque el encuentro con mi padre supongo que había sido muy choqueante, muy, muy raro para él, porque mi papá le dijo, bueno, si quiere hablar conmigo, yo estoy en el Jockey Club. Y ahí mi papá le explicó todo, que bueno, que la lepra tenía que ver con la pobreza, que el latifundio, que esto, que lo otro, en fin, toda la línea política que mi papá tenía, aún siendo presidente del Jockey Club. Y a mí me impresionó siempre que en la nota Walsh decía, cuando volvíamos a nuestra casa,
se refería a mi casa, ¿no? Es decir, la casa, a mi casa en la isla. A ese hombre no se le podía dar la mano, aunque uno terminara por sentirse su amigo. A esa muchacha no se la podía tocar, aunque su bonita cara de campesina sonriera y sus pechos bajo el vestido floreado fueran una inmemorial tentación. Todas las noches, cuando salíamos de la zona y volvíamos a casa, Pablo y yo nos lavábamos las manos. Si uno se olvidaba, el otro coreaba el improvisado jingle: agua y jabón, agua y jabón. Después nos enjuagábamos simbólicamente por dentro con ginebra y caíamos rendidos a soñar cada uno sus sueños, sus Biblias, sus diálogos con una nueva cara del mundo, hasta que los carayás aullaban a las 6 de la mañana como un viento sostenido y voluntario. Quedan más de 30 edificios que están en la parte estructural intactos, la mayoría de ellos. Están construidos todos respetando lo que es los desniveles del terreno, porque el hospital fue construido sobre el cerro, ¿sí? El cerro está 20 metros elevado sobre el nivel del río. La zona de reclusión abarca unas 10 hectáreas, con 20 grandes pabellones. Un alambrado la separa del bajo o zona limpia, donde se distribuyen los edificios de la administración y vivienda del personal sano. No se entiende todavía que todo esto que quedó del leprosario, digamos, cada pared, cada edificio, cada árbol, tiene impregnado la identidad de esta comunidad, y que es lo que tenemos que rescatar, digamos. Y eso todavía no lo estamos poniendo en valor, digamos, para marcar la identidad que tiene esta comunidad. Mi nombre es Miguel Sánchez. En este momento estoy en la municipalidad como director de cultura. La verdad que nadie tampoco teníamos mucho conocimiento de quién era vos, ¿viste? Porque esos escritores estaban medio vedados, digamos. Y bueno, y de ahí fuimos conociéndolo, digamos. Y ahí también nos enteramos y supimos que fue uno de los pocos, quizás, enfrentar, digamos, la dictadura con su carta abierta a los militares. Estamos hablando de alguien verdaderamente grosso, digamos, para la historia argentina, que por lo general se trata de Curi, como también pasa con el leprosario, ¿no? Nosotros tomamos el ejemplo de Rodolfo Walsh porque fue el primero que rompió con el mito del miedo a la lepra. Ahí fui el que empezamos a investigar, a ver qué vino a hacer por acá, qué dijo, además. Y eso nos pareció muy importante a nosotros para justamente poner el nombre de esto a la biblioteca, que también es un lugar emblemático, porque allí fue donde se cremaban a la gente que morían ahí en el hospital, digamos. Bueno, mi nombre es Antonio Báez, trabajo en el museo de nuestra querida isla. Walsh hoy me demuestra a mí la fortaleza y me da fuerza a pelear por nuestra identidad. Ese fue un tipo que contó la verdad y la realidad de nuestra comunidad en ese momento. Toda esa fortaleza y esa vida que dejó en sus escritos es lo que hoy encierra esta biblioteca. Y a pesar de que antes fue un lugar de muerte, de donde se sentía la muerte, donde se ponían las urnas con los restos de estos muertos, hoy es un lugar que brinda mucha vida, mucha fortaleza a nuestra identidad. Este lugar donde antes se encerraba muerte, hoy es un espacio abierto a la vida. Yo, nacido y criado en la isla, y saber que todos estos edificios que hoy nos rodea y que es parte nuestra, aunque un montón de políticos quisieron callar la verdadera historia nuestra, o sea, prohibían que nosotros, cuando nos visitaban los turistas, hablemos del leprosario. Como poblador nos dolía un montón, porque el leprosario fue parte nuestra, fue parte de nuestra identidad, es parte de nuestro entorno, y es lo que hoy nosotros, como pobladores, como comunidad, queremos defender. Y otra cosa que me acuerdo mucho es que los chicos no podían quedarse acá.
efectivamente los matrimonios con la enfermedad concebían hijos sanos, entonces los llevaba a una colonia en la provincia de Buenos Aires y eso era una cosa muy dolorosa, muy, muy dolorosa, pero al mismo tiempo, en ese momento, aparentemente era lo único que se podía hacer. Mi nombre es Felipe Benítez Lucena Felipe Bernardino. Yo nací en el 1945, cuando me tuvo mi mamá me sacaron de ella, pero no me pudo tocar, no me pudo hacer nada, me tuvo nada más. Alcancé a verlo cuando los tuve, después se los llevaron. Ni tenerlos un rato, ni tocarlos, ni nada. Me enojé, por un rato. A mí no me dura el enojo. Y sí, después le mandan la foto y le dicen cómo están y que aumentan de peso. Pero no es lo mismo. Uno los extraña. Llegué en el 64 a la isla para conocer a mi madre. Esa noche nos encontramos. Y ahí conocí a mi madre en el baile. Y mi mamá, cuando supo que yo llegué, abandonó todo, se puso a llorar y me llevó a la casa. Las llagas que tenía era impresionante, a mí no me interesaba, al contrario, besaba las llagas de ella. Para ella yo nací de vuelta, yo nací de vuelta. Es feo no tener la madre, no tomar el pecho, no tener nada, es muy feo. Pero Dios me dio la alegría que ella vive, y vio. Después el domingo yo me tenía que ir, vino la policía y todo, pero le dije que no, yo no me voy nunca más de acá, este es mi lugar. Conozco a mi madre por primera vez. Y si se termina, que se termine al lado mío. Gracias a Dios me dio ese lugar. Ahí tuve esa suerte de que ella terminó al lado mío. Junio de 1966. Qué notable, ¿eh? Imagínense ustedes ver esto después de tantos años. Bueno, acá estoy yo también. Yo no me acordaba de esto. Qué grato recuerdo, realmente. Y al final termina adiós al cerrito. Al mediodía, en la lancha gris, salimos del puerto y de la isla. Bajo el sol aplastante, el Paraná y el Paraguay se juntaban y hervían sin mezclarse. Rodolfo Walsh.